El sábado 13 de marzo, Macas ha sido escogida una vez más para la realización del Campeonato Nacional de Marcha, el mismo que será clasificatorio para Tokio 2021. Este es un resumen del acto de lanzamiento que se dio en el Salón de la Ciudad este martes 9 de marzo. Pues el equipo del gobierno municipal del Cantón Morona, estamos agradecidos de que la Federación Nacional de Marcha, la Federación Ecuatoriana de Marcha, haya tomado en cuenta al Cantón Morona para poder realizar segundo año consecutivo este campeonato nacional e internacional, debido a que cuenta pues con los avales como clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿sí? Y pues para nosotros es un orgullo y una emoción de que medios nacionales e internacionales podrán hacer la cobertura de este evento en nuestra ciudad. Creo que pues es una alegría inmensa de que la Federación Ecuatoriana está aquí con nosotros vía Zoom, el licenciado Julio Hidrobo, que posteriormente nos brindará sus pensamientos y sus palabras. Pues a nombre del gobierno municipal del Cantón Morona, pues es un honor presentar este evento a la ciudadanía, gracias a los señores periodistas que, pues, por medio de ustedes y de sus medios de comunicación, la ciudadanía va a estar informada de lo que será este evento nacional, campeonato nacional e internacional de marcha atlética. Sí, cabe recalcar que el nombre del evento es profesor Luis Chocho, sí, que ha sido entrenador de uno de los mejores deportistas que ha nacido en nuestro país, como es el legendario Jefferson Pérez, y de igual manera diferentes deportistas que han convertido al Ecuador en una potencia mundial en marcha atlética. Pues, de esta manera quiero dar la bienvenida, agradecerles por la presencia, a nombre del ingeniero Franklin Galarza, pues hacer la presentación de este evento de manera formal en la ciudad de Macas y del Cantón Morona. La intervención del licenciado Julio Hidrobo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, quien nos va a dar sus palabras a través de la plataforma de Zoom. Para nosotros es un placer por segundo año consecutivo ir a la ciudad de Macas y realizar el campeonato nacional, esta vez con el nombre del profesor Luis Chocho en memoria. Recordemos que el profesor Luis Chocho el 15 de febrero falleció por el asunto del COVID, entonces en honor a él y por resarcir todo el trabajo que él ha venido haciendo y reconocer el tenor que ha tenido con sus deportistas, hemos colocado el nombre a este campeonato. Recordemos que el profesor Luis Chocho vino trabajando más de 30 años dentro de lo que tiene que ver del alto rendimiento con el asunto de la marcha, fue pues, entrenador de Jefferson Pérez, obviamente de su hijo Andrés, de la ahora Claudio Villanueva. Justo ese día, el 15 de febrero en España, colocaba la marca Juegos Olímpicos, entonces se venían resultados muy, muy buenos y bastante fuertes, y realmente para nosotros fue una gran pérdida, por eso es el nombre del torneo. Ahora el torneo ha venido dentro de estas semanas teniendo algunos puntos positivos. Recordemos que al inicio iba a ser un campeonato nacional y como siempre selectivo internamente, pero hace una semana atrás justamente estuvimos conversando con las personas del municipio y la World Athletics, que es la Asociación Internacional de Atletismo, obviamente que rige en todo el mundo, nos ha dado la potestad de que el campeonato nacional tenga puntaje para clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que se realizarán entre el 25 de julio al 8 de agosto. Por lo tanto, los deportistas que logren obviamente quedar entre los tres primeros lugares tendrán un puntaje, que esto obviamente World Athletics irá obviamente reconociéndoles, y esto también nos servirá a todos como un clasificatorio para lo que se viene durante el año. La licenciada Marlene Erazo, directora de Gestión Cultural, Patrimonio, Deportes y Recreación. Con esto hemos tenido que cumplir con varias actividades y con varios condicionamientos que nos ha hecho la Ecuatoriana de Atletismo. Hemos trabajado arduamente, gracias Julio por todo el apoyo, igual a su equipo de trabajo, que siempre han estado aportando para que salga de mejor manera este evento. Ha sido un trabajo arduo, lo único fin y la única satisfacción, si se quiere, que tendremos una vez culminado el evento y que tengamos una opinión y sobre todo el disfrute de nuestros ciudadanos de aquí de
del cantón, de la ciudad, de la provincia y del país. Como ustedes saben, este evento va a ser transmitido a nivel nacional e internacional para cumplir con lo que nos pide la ecuatoriana de atletismo. Entonces, queremos invitarles, señores periodistas, a que nos acompañen en este evento, que daremos inicio a las 7:00 de la mañana y la concentración será en el Polideportivo Monseñor Leonidas Proa. Ese es un evento en el cual todos conocemos se va a realizar en las calles de la ciudad de Macas, ¿no? Nosotros tenemos también el Polideportivo, en el cual pues la ciudadanía podrá disfrutar de este evento desde la comodidad de su casa, ¿sí? En la parte donde será la llegada de los deportistas, se está planificando igual todas las normas de bioseguridad. La ciudad de Macas en este último tiempo pues ha estado levantándose poco a poco con mucha fuerza y pues este evento ayudará mucho para mover la economía de la ciudad de Macas. En ese sentido, obviamente que no dejamos de lado la preocupación que tenemos por los contagios de COVID-19, pero al ser un evento que no necesita un espacio cerrado, sino más bien es un espacio completamente abierto, pues hemos tomado la decisión de participar y de realizar el evento aquí en la ciudad de Macas. Va a darse un lindo evento, un evento con varias marcas, con varios resultados, y obviamente es una fiesta deportiva que al final de este mes obviamente estaremos también determinando los equipos que se van a dar para la Copa Panamericana en la ciudad de Guayaquil. Eso es importante también tener en cuenta, obviamente que estamos trabajando y los equipos que ahorita están preparándose, también estará Glenda Morejón dentro del asunto de los atletas a participar, estará Andrés Chocho, también estará Daniel Pintado, muchos de ellos deportistas muy reconocidos y medallistas panamericanos. Ahora que se ha abierto para el asunto para ser clasificatorio a Juegos Olímpicos, hay algunos países de la región y de Centroamérica que están prestando el interés de asistir. Hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde, es el asunto de las inscripciones. Y esperamos obviamente que por lo menos nos confirmen la asistencia uno o dos países. Recordemos que también en el asunto de viajes, de viaje más que nada, ellos tienen que realizar algunos chequeos, algunas pruebas en sus países y todo lo demás, de pruebas PCR para poder ingresar. Entonces todo eso se irá cerrando y ya confirmando el día de mañana, yo creo que hasta las 6 de la tarde sabremos si llegarán de reconocidos deportistas de otros países hasta el test clasificatorio y que da puntuación para el ranking mundial. Yo creo que muchas de las redes sociales van a estar atentos a lo que suceda a Macas, porque como ustedes saben, el tener deportistas como Glenda Morejón, Andrés Chocho, que fue campeón panamericano, el asunto de Daniel Pintado también en competencia, va a traer mucha expectativa, no solamente en las personas que seguimos el deporte, sino también en aquellas personas, obviamente, que están alrededor de la provincia. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.